Estimados amigos y amigas, en esta oportunidad vamos a saber y aprender qué hacer cuando el ojo está rojo porque la sangre se ha derramado. A esto se le llama un ojo sangrante en pacientes diabéticos o también en personas que sufren de hipertensión arterial o presión ocular alta. Si es el caso de los diabéticos, debemos poner todo el esfuerzo necesario para mantener la glucosa dentro de los rangos normales, es decir, dentro de 70 a 100 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, solo debe haber esta cantidad de glucosa. ¿Cómo lo vas a lograr? Con una dieta adecuada que está en uno de los videos de este canal Tu Salud con Blanca. Se llama ¿qué deben comer los diabéticos? ¿Qué más vas a hacer? Reforzar los vasos sanguíneos porque estos están frágiles y se han roto, por eso es que la sangre se ha derramado. También reforzar el sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Con altas dosis de vitamina C y vitamina A. Para ello debemos consumir mucha mandarina, tamarindo, piña, camu camu, calabaza, batata amarilla, pimientos, verdolaga, espinacas, alfalfa, brócoli y un extracto al día que contenga espinaca, brócoli, manzana y apio. Esto te va a dar la suficiente cantidad de vitamina A y C en forma fresca, pero a ello vamos a suplementar porque en pacientes diabéticos hipertensos recordemos que la vitamina C se pierde por el estrés. Como agua. Lo botas a través de la orina, de las deposiciones, del sudor y la necesidad es alta. Entonces debes consumir vitamina C en tabletas de 1000 miligramos, 2 tabletas cada 6 horas, con cualquiera de los frutos antes mencionados o con el extracto mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer con el ojo rojo externamente? Vas a aplicar un emplasto de arcilla verde o roja. Disuelve 4 cucharadas de arcilla con agua helada hasta formar una pasta. Cierras el ojo y colocas una gasa delgada. Aplicas el emplasto con no más de 1 centímetro de grosor. Deja actuar por 1 hora. Progresivamente vas a aumentar el grosor hasta llegar 2 centímetros. Al siguiente día pones un poquito más y así sucesivamente hasta llegar 2 centímetros. El tiempo también debe aumentar. Hasta dejarlo toda la noche. La arcilla, por su riqueza en minerales, refuerza los vasos sanguíneos y va a absorber la sangre derramada por la fragilidad capilar del ojo. Pruébalo y me comentas cómo te fue.